Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos este Lazy Jones de 1985 de Terminal Software en lo que viene a ser el número 559 de la serie de juegos para MSX por David Whittaker, que normalmente lo que hacía era música, pero no sé si es que aquí por lo visto también hacía también el juego en sí, ya veis. Y estamos ante el juego de juegos, al que le voy a dar una única vuelta, si es que podemos considerarlo como vuelta, ya que lo que voy a hacer es entrar en todas las puertas, jugar a todos los juegos, y luego el juego, digamos, se reinicia, se vuelven a cerrar todas las puertas, vuelves a poder entrar en ellas, como digo, y a volver a jugar a los mismos juegos, por si quieres batir tus propios récords. No tiene un final definido, ni ganas que tiene, pero bueno, digamos que lo hemos dejado así. Empezamos con este juego que se llama Lazer Jones, ahí con el juego de palabras con el propio título del juego, Lazy Jones de Lazer Jones, evidentemente, y es un Galaxian, pues algo dificilillo, porque ya veis la velocidad a la que bajan aquí los enemigos. Eso sí, no disparan, no disparan, en eso compensamos, pero bueno, hay que andar bastante rapidillo para poder eliminarlos a todos. Ya veis que no andaba la cosa muy... muy bollante. Bueno, van bajando y vamos consiguiendo puntos. Como digo, entre medias pues estaremos ahí por nuestro hotel, porque somos una especie de botones del hotel o algo así, y tenemos que esquivar a los enemigos pues saltando, pues andando arriba peleamos el salto, que es totalmente direccionable. La verdad no es muy habitual verlo en un juego del 85. Aquí voy a estar en la mínima. Bueno, voy a conseguir pasar el juego, o bueno, puntuar sin que me maten ninguna vez. Bueno, eso ya es un avance, es uno, digamos, de los objetivos, intentar hacerlo lo mejor posible en cada uno de los juegos. Según vayan apareciendo ya os iré diciendo, que las tengo por aquí apuntaditas en orden de aparición. Estamos aquí, estamos en The Turk, vamos a entrar, vale. Y The Turk es el lanzamiento de pavos contra los pavos. O sea, lanzamiento de tenedor, mejor dicho, no lanzamiento de pavos contra los pavos, sino lanzamiento de tenedor contra los pavos. Hay que tener cuidado con el teléfono, ya que te mata y se da por finalizada la partida al minijuego, que no es que te quite una vida, sino se termina la partida del minijuego, no puedes sacar más puntos. Y al disparar, el tenedor vuelve a salir en el centro de la pantalla. ¿Veis? Aunque yo me mueva para un lado, el tenedor vuelve al centro. Y cuidado con esto, porque puede pasar que tú dispares, reaparezca el tenedor y el tenedor esté justo pasando el teléfono en ese momento por encima del tenedor, con lo cual, adiós mi juego, ya digo. El objetivo en este caso era llegar a cero. Ya me pone Game Over, no se puede hacer nada más, es simplemente sumar puntitos. Bueno, seguimos para adelante, ya tengo una sombra persiguiéndome, aquí quiero salir, esquivarlo para que luego no lo tenga pegado al culo. Y ahora iríamos a The Bar. Ahí estamos en el bar y tenemos que esquivar al cliente borrachuzo este. Supongo que será borrachuzo ahí con el cartel de cócteles, como si fuera esto la película de Tom Cruise, más o menos. Que, bueno, el bar, o sea, que este bar, el cliente pues no nos mata, aunque parezca lo contrario, pero bueno, parece que es un poco pesado y nos van dando puntos si pulsamos la barra espaciadora justo cuando estemos bajo el barman. Se supone pues que así nos están dando lingotazos y vamos consiguiendo puntos, como digo. Bueno, otro minijuego que accedemos a él. Iba a decir que pasamos, no, realmente es que ya digo que no lo pasamos. O sea, aunque, ya digo, aunque fallemos y no consigamos ni un punto o nos echen del minijuego, no perdemos vida, sino que perdemos vida en entre medias. Ahora estamos en este Wipeout, que es una especie de Arkanoid, y en el cual el cuadrado va rebotando, lo que sea la pelota, que es un cuadrado. Lo que pasa es que solamente hace daño cuando en el momento inicial ha tocado nuestra señal de copyright, ¿ves? Ahora, por ejemplo, ha tocado, entonces sí, digamos que te las pasa. Si no rebota contra nuestra señal de copyright, es como si no hiciera nada. Con lo cual, pues no conseguimos puntos, no destrozamos ladrillos. De otra forma, ya digo, rebotará de forma inocua en la línea que forman los dos marcianos de la pantalla, ¿veis? De ahí no pasan. Bueno, un poquito más adelante. Eso, una barrita por encima. Y aquí ya dan bastante tiempo, pero bueno, es normal que den bastante tiempo, ya que ya veis que, aunque no se comporta exactamente como una pelota de Arkanoid, en el sentido de veis que parece que como que traspasa hasta que acaba la diagonal, está ahí el tío destrozando, con lo cual eso ayuda para que tardemos bastante menos en ir eliminando los distintos cuadros. No es nada sencillo, ¿veis? No es nada sencillo, y ya digo que esto, hacer todos los bloques, telita, telita.
telita buena. Telita buena. Y bueno, ya digo, este va a ser de los juegos en el que peor se va a hacer, pero por la dificultad más que nada. Hay que estar todo el tiempo. Además, cuando no le dais, ya veis que, como lo que os decía, rebotan justo delante de los dos marcianos y es muy cerca de nosotros, con lo cual tenemos mucho tiempo, muy poco tiempo de reacción. Tenemos que, digamos, anticipar mucho la jugada para poder ser capaces de seguir destrozando un muro. Bueno, volvemos a salir, tenemos ahí al hombre sombra justo detrás, que está casi camuflado, y entramos en la siguiente puerta, que pues va a ser un juego, pero no tiene por qué, ya veremos por qué digo esto. Ahora estamos en The Wall, que sería un nombre adecuado para el anterior, para el estilo Arkanoid, pero no, en este caso lo que estamos es una especie de tron, en el que solo lo que tenemos que hacer es aguantar todo el tiempo que podamos. Es imposible completar todo el recorrido, yo creo que no da tiempo, físicamente imposible, vamos. Y cada vez se va haciendo, bueno, físicamente por tiempo no, pero hay situaciones en las que yo creo que no hay manera de... Bueno, además ya veis lo que se acelera, vamos, llega un momento que te esmorras, mira todo el tiempo que sobra, pero es que llega un momento que se pega usted un acelerón que no hay quien pueda. Vale, Scoot, ahora vamos con Scoot. Tenemos que recoger las bases, esas bases que están brillando, pero el juego falla y solo te deja coger el primero. Cogemos el primero... Y si tocamos el dorado o el borde, pues nos manda al principio. Ahora veis que voy a por el segundo y no coge. ¿Veis? Estoy demostrando cómo no hay puñetera manera. Ahora estoy pensando que a lo mejor lo que hay que hacer es salir de pantalla o volver al principio para que te deje a la siguiente, pero en su momento no daba conseguido hacer más. Creo que esto creo que tiene, digo, creo que tiene un bug. Ahí estamos cayendo, cuidado con la inercia. ¡Opa! Ahí, estamos teniendo que coger la altura para irme a la derecha, supongo. No, simplemente estamos dejando pasar el tiempo, vale. Simplemente estaba dejando pasar el tiempo para poder, digamos, por lo menos decir que no me han matado. Pues ya digo, este juego, por ejemplo, lo que sí, este juego solo quería dedicar a Madurga, que lo subió en su canal, la tarjetita por aquí, a ver si no me olvido de ponerla en el vídeo que hizo él. Y tengo que mirar su partida a ver si jugó al scooter este y a ver cómo. A ver si hace algo distinto, algo que yo me he perdido. Bueno, entramos aquí, aquí vendrá el Wafers 2, ahí estamos, en el cual pues lo que tenemos que hacer es alinear nuestras dos naves con el panel que está rebotando. Si lo consigues, si lo conseguimos, mejor dicho, y pulsamos espacio, pues ganamos 10 puntejos. Nada más y nada menos. Ahí estoy yo. Ya veis que estoy pulsando seguido, ya se oye. Y ya digo, si conseguimos alinear los tres elementos en un punto central, pues conseguiremos, como digo, puntos. Aquí lo veis que la estrategia que sigo pues es intentar dejar el vertical en el mismo punto y mover solo el horizontal, de forma que algo más sencillo, por lo menos una de las dimensiones la dejas tranquilita y no tienes que preocuparte de ella. Aquí cuidado con la mesa camilla del demonio esta. Y vamos a la siguiente puerta, que ya digo que no, todas las puertas no tienen por qué tener juego. De momento han salido todas, pero bueno. Y ahora vamos con el Outland, que bueno, sencillito, ¿no? Movemos, disparamos, no tiene mucha explicación. Es algo así, pues eso, también estilo Galaxian y todo esto, pero bueno, con una sola nave de cada vez y moviéndose el decorado en vez de la nave. Vale, no tiene mayor cosa. Y como digo, pues eso, espero no olvidarme de poner el enlace al vídeo de Madurga, en el cual pues también era un juego que tenía de chaval, por lo visto, le tiene bastante cariño. Yo no lo tuve de chaval, yo lo conseguí mucho después, de donde saqué la carátula que escaneé, que habéis visto al principio. Estaba un poquillo de tele. Ah, bueno. No, esa me la pasaron, esa carátula me la pasaron. Yo tenía otra, pero estaba la carátula muy deteriorada, entonces la cambié por eso. Ala, ahí que me ha aparecido y vida toman por el saco. Ese es uno de los fallos del juego, que te puede aparecer el enemigo justo en los muros. Bueno, siguiente puerta, ahí vamos para esto. Otro juego, ahora viene el Rescue, el juego de palabras. Y es algo así como el Scoot, pero este funciona bien. Es decir, rescatamos uno y luego te dejas rescatar más. No tiene mucho más. Es muy estilo Hero, por llevar la misma así mochila con hélice, muy al estilo Hero, que nos puede recordar al Hero, por lo menos. Y eso, este sí que funciona bien, y ya veis que nos está dejando rescatados los fulanos a todos los paisanos sin necesidad de hacer nada raro. ¿Veis? Una vez lo conseguimos todo, pues vuelve a empezar y podemos conseguir más puntejos.
evidentemente no es de los juegos más indicados para hacer muchos puntos, porque por muy bien que lo hagáis, a 10 puntos cada uno de los individuos que vamos rescatando, pues tampoco hay tantos en pantalla. Creo que hay 5, si no recuerdo mal ahora mismo. No, lo vamos a ver porque voy a rescatar el último, nada, 6 me parece. No, 5, ahí está, 5. Y cada vuelta, entre comillas, que le demos a este minijuego, pues evidentemente son 50 puntos, que tampoco es la gran maravilla. Tampoco es la gran maravilla, por eso digo que no es el más adecuado para llenar nuestro marcador. Pero bueno, el objetivo aquí, ya os lo dije, que es pasar por todas las puertas. Ya digo, en el momento en que esto se reinicia y podemos seguir entrando por puertas y haciendo más puntos. Ya veis que lo que os decía, no, siempre son juegos, aquí echamos una meadilla y pues nada, seguimos, seguimos nada más. Y ahora vamos a entrar en uno que tiene un título como juego de Toposoft, el Stardust, y también es de naves, mira tú. Pues eso, también, otro que también es autoexplicativo, no tiene más, desde luego tiene poco, bastante que ver con el Ovulant y con el, ¿cómo se llama este? El... no. De Turk, no, ¿dónde está? El Laser Jones, eso, como el Laser Jones que tengo por aquí, ya veis. Pues simplemente eso, matar todo lo que se pueda, va dando puntitos y ya veis que aquí sumamos mucho más fácil que en el otro juego, lo que os decía. Esto ya sería como dar 3 vueltas al juego anterior. Y si da tiempo, hombre, si se va muy, muy rápido y aún así lo dudo. Otro juego que terminamos, sumamos más puntuación para el resultado final y vamos a la siguiente puerta, vale. Ahora viene el The Hills Are Alive. Las colinas están vivas. Algo así como las colinas tienen ojos, pero aquí están vivas y por lo visto disparan. Y bueno, pues como el Stardust, pero de lado. La verdad no tiene más. Este ya son los más flojetes. Este aquí ya se acababa un poco la imaginación. Aquí se acababa un poco la imaginación, que no tenemos variedad. Hombre, evidentemente son todos juegos basados en otros juegos anteriores y todo esto. Pero vamos. En este caso parece como cuando tenías la máquina, la consola está de Pong, que te venían 9 juegos en teoría, entre comillas, distintos, que era el mismo juego del Pong, cambiando 2 chorradas en cada uno de ellos. Bueno. O los famosos juegos de 100 en 1 de Nintendo, para la consola de Nintendo, mejor dicho, más que de Nintendo, de la consola de Nintendo. Aquí ya ves que antes de entrar a la puerta, repito, primero salto el fulano. Y bueno, ahora voy a venir The Reflex. Que aquí lo que tenemos que hacer es hacer rebotar con nuestra nave los elementos de la pantalla. Tenemos que tocarlo, ¿veis? Y cada vez que los hacemos rebotar, pues puntuamos. No pasa nada si se cuelan porque vuelven a salir, pero no conseguimos puntos, evidentemente. Si se están colando, pues no conseguimos puntos. Así que, al contrario de lo que podemos pensar que sería que tenemos que, digamos, esquivar los que no nos llenan, pues es al revés. Tenemos que darle para que reboten y así, con cada rebotillo, pues 10 puntillos que nos llevamos. Otro que pasamos, el tío es un viciado, menos trabajar, hace de todo. Pasamos ahí, saltamos de nuevo, esquivamos y entramos de nuevo en la puerta. Vamos con el Eggy Chuck. Que sí, nos va a recordar un montón a otro juego que no hace, bueno, ya hace unos meses que vino por el canal. Y sí, el de recoger los huevos y saltar los avestruces. Aquí ya veis que el avestruz pues no llega hasta el final de todo. Con lo cual, me aprovecho de eso. Me pego a él. Y como el juego tiene un control bueno, pues fácilmente me subo a la escalera y consigo los últimos huevos dorados. Ahí está. Aquí cuando consigues todos los huevos, consigues todos los puntos. Hay un límite de 150. Y ya te echa del juego. Ahí vamos a saltar con nuestro salto direccional. Repito, una maravilla. Y ahora vamos con el... No, ahora vamos a recoger. Nah, a esto no le interesa. Esto ya sería ponerse a trabajar o algo. No le interesa a este. Bueno. Nos quedan 2 juegos por enseñar. Antes de darle, puedo decir que hemos dado la vuelta. Vamos a ver si aquí ya está el menú. Sí, aquí va a venir el Will Waffers. Debe ser esto porque había un Waffers 2, evidentemente. Evidentemente. Y de nuevo, lo que tenemos que hacer es hacer rebotar los elementos, pero no tocándolos, sino disparándoles. ¿Veis que un poco? Un poco chunguete porque no tiene mucho tiempo de reacción, sobre todo cuando aparece por la pantalla. No tiene mucho tiempo de reacción, puede aparecer por cualquiera de los laterales, puede tener distintas formas de rebotar al aparecer, con lo cual no puedes preverlo y se hace un poco duro. Aquí, por ejemplo, ya quedan unas cuantas, puede conseguir una puntuación bastante decente. Salimos de nuevo por la puerta y nos vamos a la siguiente. Aquí tenemos la cama, echamos una siestecilla.
ahí está, soñamos un poco con los personajes este del Eggy Chuck, en vez del Chucky Egg, pero bueno, ahí está. Ya, seguimos. Y vamos ya a la última puerta que tiene el último juego. Ya hemos pasado por todas las puertas y he jugado todos los juegos, que es el 99 Red Balloons, como la canción de Nena, que originalmente era Lupals, porque era alemana la canción, vamos. Pasa que con el éxito se acabó cantando en inglés. Vamos, a lo mejor me estoy equivocando y fue al revés. Que se cantó primero en inglés y luego se pasó a alemán. Pero hombre, yo diría que fue primero en alemán y luego en inglés. Pero bueno, ya digo, tampoco lo sé exactamente. Ya bastante que sepa que era de Nena la canción. Hombre, la canción era muy famosa, pero a veces no te acuerdas tampoco de quién era la cantante. Y aquí lo que tenemos que hacer es coger dos huevos para que nos suban hasta arriba y lleguemos hasta nuestra mala. Y claro, tampoco tenemos mucho tiempo para coger los puñeteros huevos. Ahí, este por fin. Ahora para arriba, vamos a la junta de nuestra amada y después coger otro globo pues para bajar, que este tenía la suerte de que me aparecieron los morros. Aquí vuelvo a coger otros globos, pero esta segunda vez pues no me da puntos. Ya veréis que ahora voy a coger una segunda y no me va a dar puntos. Quizá haya que tocar a la chica que esté abajo, que ahora, claro, es que es la que está, ahora me estoy dando cuenta, que es la que está parpadeando abajo. Seguramente habría que haberla tocado, eso no lo tuve en cuenta, ¿veis? Y veis que se vuelve a reiniciar, simplemente se vuelve a reiniciar y volvemos al mismo sitio con las cuatro vidas que teníamos. Y ahora ya lo que voy a hacer es en cualquier momento pues dejarme matar. Primero unas pocas cabriolas por aquí, pero vamos. Ah, mira, al final lo primero que me toca es un baño. Bueno, ya digo que en cualquier momento, bueno, ahora no, hacemos como se suele decir, aguas mayores. En fin, bueno, esa vida que ha sido gratis, pero ahora ya debo estar a punto de dejar. Pues aún voy a jugar alguna partida más, vaya hombre. Ah, el Chucky Egg, otra vez. Yo creo que juego al Chucky Egg y ya me dejo matar. Sí, por la duración del vídeo. Bueno, y lo que sigamos anunciando es que vamos a tener una pequeña sección. Bueno, pequeña, una sección de Dios. No, dos revistas, que no está mal tampoco. Que no está mal. Vamos pegaditos. Ahí se está sintiendo nuestro aliento. El pollo este. Conseguimos otra vez todos los huevos. Y ahora sí que ya voy directo hacia la muerte. Ya me doy por aludido. ¿O no? Sí, hombre, no me fastidies. Ahí. Última vida. No hay vida cero. 4530 puntos. Termina la partida. Termina el vídeo de la partida. Pero, como digo, seguimos con la sección del kiosco. Hasta ahora. Pues aquí estamos de nuevo, y en esta ocasión son dos las revistas que nos traemos del kiosco de Julián, empezando por esta MSX Extra 3233, que es MSX Extra Extra, por ser dos números juntos en uno, y a ver qué nos cuentan aquí. Este es un juego que se sale bastante de lo normal, que son 15 juegos contenidos en uno solo. El pretexto que se usa en este programa para poder acceder a estos juegos es el de que Lazy Jones, personaje que como su nombre indica es el ser más vago que se ha asomado en esta pantalla, en parte para divertirse y en parte para evitar el trabajo, adentra en las habitaciones de un hotel donde le pueden esperar cualquiera de los 15 juegos, el lavabo, un dormitorio o un cuarto trastero. La estructura de la pantalla simula un hotel compuesto por tres plantas, cada una de las cuales contiene 6 habitaciones, situadas en dos grupos de 3, uno a cada lado del ascensor. Solo existe una pantalla y un ascensor, mediante el cual podemos acceder a cualquiera de las tres plantas, las cuales están custodiadas por un personaje que anda de un extremo al otro. Un choque con este personaje nos quitará una vida. El número de vidas lo podemos seleccionar nosotros eligiendo de 1 a 5, a 9. Vale, yo con 5, que es lo que viene de inicio. Respecto a los juegos, son muy variados, los hay fáciles y los hay muy difíciles. Pasamos a escribirlos seguidamente. Muy bien. Pues eso, lo que os he contado yo, ¿no? Scoot, recoge las cuatro plataformas con tu nave. Vale, solo he cogido una. A ver si pone el de Nightingale Revalus. Da un beso a las dos chicas subiendo con los dos. Vale, entonces sí, había que tocar la de abajo primero. Eso fue fallo mío, vale. Dos, los juegos que componen este programa son bastante adictivos. Un sonido bastante bueno, si la canción está chula, es de Bill Whitaker, ¿qué narices? Unos buenos gráficos, bien. El detalle del cuarto de baño, dormitorio y trastero, el punto positivo, muy bien. Contras, la elección del juego a jugar es muy costosa. No lo entiendo, es muy costosa.
que cuesta mucho llegar hasta ellos. Lo único. Es difícil esquivar a los guardianes. Ay, qué patas. La excusa para poder editar 15 juegos en uno no está muy bien lograda. Vaya por Dios. Unos specs mediocres. Buenos gráficos specs mediocres. Está bien, está bien. Los juegos carecen de instrucciones para su uso. Son tan complicados. Bueno. Bueno. Pues nada. Una cosa así intermedia, digo yo. En la edición no tengo muy claro si le ha gustado o si le ha dejado de gustar. Si mucho o si poco. Por un lado da elogio, por otro atiza. Pero tiene buenos gráficos. Contras tiene space mediocres. Vale. Pues bueno. Pues vale. No sé cómo tomarlo. MSX Magazine 25. A ver qué nos dicen aquí. Nos encontramos frente a un juego diferente, no solo por sus gráficos, sino por el tema que se trata. En una palabra, es un juego en el que se intentan eludir las responsabilidades, o mejor dicho, se trata de no trabajar. Lazy Jones es el sujeto más vago con el que nos hemos podido encontrar y desarrolla su oficio en un hotel, el cual tiene 4 pisos. Ya lo de contar se nos hace complicado. 1, 2 y 3. Y 18 habitaciones, las cuales todas deben ser arregladas por Lazy. Pero en vez de hacer esto, se ha instalado en cada habitación un ordenador con un videojuego. Y así pasa sus horas de trabajo. Es por ello que tenga muchos enemigos en el hotel. En primer lugar, su jefe, que le persigue y espía por todos los rincones. En segundo lugar, el espíritu de su ex jefe, el que traía medio loco. Pues jamás logra encontrarle. Y no solo serán estos vuestros enemigos. Aunque parezca extraño, Lazy sufrirá un infarto si ve acercarse al carrito de la limpieza, porque eso para él significa trabajo. Mira, aquí sin embargo en Scoot parece que hubiera cogido... Ah, no, score de 0, no ha cogido ninguna. Está muerto nada más empezar, claro, le ha sacado la foto y la palma. Bueno, para poder llevar a Lazy de un piso a otro tendréis que subir en el ascensor y dirigiros bien hacia los pisos de arriba o hacia los de abajo. Una vez que lleguéis a una de las puertas de las habitaciones podréis entrar tan solo con pulsar el botón de disparo. Esto servirá muchas veces para escapar de que os encuentren sin hacer nada. El juego no solo consiste en escapar de tus perseguidores, sino en estar el mayor tiempo posible sin hacer nada. Obtendrás el número de puntos si antes de terminar tus vidas escapas al acoso de tu jefe. Características del programa: es un juego muy rápido y requiere una gran habilidad y rapidez, realizado al 100% en código máquina. Nos permite una mayor rapidez de ejecución y los sprites y gráficos, aunque sencillos, son más cuidados y exactos. Una gran diversidad de colores hacen que el juego no sea monótono y a la vez concentra más la atención sobre él. Sonido musical en cada pantalla opcional, siendo las melodías diferentes en cada pantalla. Gran dificultad a medida que avance el juego. Estas son algunas de las características que forman este programa, ya que por su sencillez no requiere mayor explicación. Esto sí, deciros que a veces no es tan malo trabajar, y si no, preguntádselo a Lazy Jones. Puntuación, presentación 8, que era 7, rapidez 6, adicción 6. También nota regulera. Parece que el artículo anterior era regulero en su... Vamos, que lo catalogaba como regulero, pues aquí la nota también es así como regular. En presentación 8 tampoco mucha cosa, presentación, ya ves. Pero adicción 6 lo pone así, regulete, regulete. Bueno, pues nada, yo os dije que íbamos a tener una sección no muy larga. Luego corregí y digo, bueno, vamos a tener una sección, que nadie dice, que son dos revistas. Bueno, pero sí, no ha quedado muy larga. Y bueno, yo digo que espero que haya quedado un vídeo ameno, eso sí, en duración entre la partida y la sección de kiosco. Yo me despido. Hasta otra.